equilibrio. Pendiente con la oreja puesta porque le están echando comida a la oreja. Thank you.
son unos roedores muy grandes que pueden llegar a pesar hasta 15 kilos. Se alimentan de raíces que desentierran con sus garras, haciendo profundos agujeros que también aprovechan para meterse dentro y refugiarse de sus enemigos. Pero un momento, ¿enemigos? ¿Creéis que se puede tener enemigos con esas púas en la espalda? Las púas que tienen son su gran defensa, así que te lo has de pensar muy bien antes de atacar a uno de ellos si no quieres salir perdiendo. Amanece en la sabana y es el turno de la elegancia convertida en vuelo o de la grulla coronada. Que por cierto, no hace falta decir por qué se llama grulla coronada, ¿verdad? Solo tenéis que fijaros en su cabeza y vosotros mismos lo descubriréis. En un momento, parece que esta grulla no venía sola. Si la vista no me falla... Gracias a su increíble olfato y su poderosa nariz, no le supone un gran esfuerzo mover grandes troncos para encontrar la comida. Viven en grandes grupos y con sus características orejas se comunican entre ellos, avisando al resto del grupo de posibles enemigos. Y una vez que han cotilleado y destrozado todo el anfiteatro, ¡corre! ¡A la seguridad de su grupo! Animales malvados, y no lo son. Solo porque se alimenten de carroña no son menos que el resto de los animales, y además cumplen un papel importantísimo en la naturaleza, ya que gracias a su alimentación evitan la propagación de enfermedades y plagas. Al vuelo, este chacal podría darles caza en cualquier momento. Consiguió espantarle y sobrevivió un día más a los peligros de África por los pelos. Y con los impresionantes marabús africanos y las preciosas cigüeñas de abril, nos despedimos de todos vosotros, no sin antes recordaros que detrás de todo esto se encuentra un gran equipo humano que día a día lucha para que el ciclo de la vida no se pare nunca. Muchísimas gracias a todos, esperamos que la exhibición haya sido de vuestro agrado y deseamos que sigáis disfrutando de vuestro día Filopa. ¡Gracias! Por mi parte, solo me queda darles las gracias de nuevo por su colaboración y ahora sí, iremos saliendo poco a poco de manera gradual y manteniendo la distancia de seguridad. Empezaremos por la grada de sol y después seguiremos por la grada de sombra, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal. Muchas gracias. Thank you.
Gorila. Maíz. Gorila. Bueno, coge varios y eso lo mete todo en la boca. Ya se ha cansado. Sí, hembra. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, no. Bebé. Yo creo que estos son machos siempre. Las hembras son más pequeñas. Son las que hay allí. Los de faja plateada son machos. Está Bebiendo. Thank you.
Sí, pequeñito. Sí, será la mamá. Mira, y aquí hay unos bichos que no sé qué son. Thank you.
crónica. Thank you.
Perfecto. Mira, el gorila está ahí mirando a los monos. No sé qué me estaba gustando eso, ¿no?
Parece King Kong. Seguro. De ahí lo ve todo, ¿eh? El otro que se mete allí arriba. Está más flota que la de pesa. ¡Niña!